con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Miren nada más, ya están aquí llenando de buena vibra, de buena energía nuestros panelistas. Está Mario Herrera, nuestro abogado, Iván Benítez, nuestro psicólogo, aquí muy puestecitos ya para comenzar con este tema que, Dios mío, ¡ay, Dios! Mire, yo le voy a dar un consejo. Trate de no perderse ni un solo minuto, ¿ok? Y si no, puede ver la repetición, pero trate de que no. Porque la historia está bastante fuerte y, digamos, también inusual. O a lo mejor usted conoce algún caso similar y necesitamos que nos comparta su experiencia, su información, ¿no? Que nos dé sus comentarios, en fin. Le cuento. Luz María nos escribió pidiendo ayuda porque dice que, a pesar de estar divorciada hace 4 meses, podría perder la casa que le regaló su mamá. Porque ahora resulta que la señora quiere que esa casa sea para su yerno. Bueno, ex yerno más bien, porque ya tiene divorciada 4 meses. Generalmente en las relaciones de familia, la suegra es la villana de la historia, ¿verdad? Incluso hay chistes sobre la mala relación entre suegras y yernos y viceversa. Pero, ¿usted ha escuchado historias en donde la suegra prefiere a su yerno por encima de su propia hija? Pues esta tarde así nos las vamos a gastar aquí, ¿cómo la ve? Odio haberme casado contigo. Obviamente lo dice Luz María, que se divorcia de Raúl porque él era, dice, muy flojo, que no aportaba nada a la casa y que ahora no entiende cómo su mamá lo apoya más a él que a ella y hasta le quiere quitar la casa que le había regalado el día de su boda. Salió con el anuncio así, ay, pues les tengo una sorpresa, la casa que están aquí a habitar es suya. Ahora esa casa quiere regalársela al exyerno. ¿Cómo la ve? No la vea, mejor escuche su historia. Mi marido es un flojo y holgazán y al principio no me di cuenta de eso y decidí divorciarme. No puedo creer que mi mamá lo haya apoyado a él y darme la espalda a mí. No estoy dispuesta a perder lo que mi papá me dejó y que ahora venga mi mamá y me lo quiera quitar. Bienvenida, Luz María. Gracias, Rocío. Oye, me tienes bien intrigada. De verdad, estoy yo. Mi cabeza ya dio vueltas por todos lados. Ya me hice 25 mil preguntas del por qué tu mamá está reaccionando así. Y pues hasta ahorita las respuestas han sido como negativas, ¿no? De todo lo que yo he estado tratando de saber. Pues antes yo de continuar. No lo entiendo. Está difícil, no entiendo, ¿verdad? La reacción de ella. También está sorprendida. Sí. Iván Benítez, nuestro psicólogo. Hola. Hola. Mario Herrera, nuestro abogado. Te los presento. Tardes. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vaya que está complicado, ¿eh? A ver. ¿Tú conoces a tu exmarido hace cuánto tiempo? Lo conozco hace más de 3 años. Lo conocí Yo trabajo en un gimnasio. Uh-huh. Ahí lo conocí, él también trabajó ahí. Se llama Raúl. Se llama Raúl. Raúl tiene un pasado bastante doloroso, penoso. Su madre lo abandonó cuando tenía 12 años de edad. Se queda con su papá. Y su papá rehace su vida con otra mujer que fue, digamos que, la persona que detonó la separación entre su papá y su mamá. Así es. O sea, se casa con la examante, ¿cierto? Sí. Y esto sucede cuando él tenía ya 17 años de edad. O sea, pasaron 5 años para que el señor dijera, vente, nos vamos a vivir con mi novia. Literal, se fueron a vivir con la señora, ¿cierto? Sí. Y sé yo que huella de abandono, pues sí pudiera haber, pero no estaba tan chiquito como para sentirse abandonado. Cuando yo lo conozco, él me platica esa su vida, lo que él pasó. Yo lo comprendí, lo entendí, lo traté de apoyar. De ¿Tú hecho, lo viste afectado ahí? Sí, sí, sí se sí veía se ve afectado, afectado. Sí. Pero él al principio era un hombre cariñoso, amoroso, muy detallista. ¿Al un principio hombre, de la relación de la contigo, relación cuando de, empezamos de su noviazgo. Cuando empezamos a ser novios, él era diferente a lo que después de casado se convirtió. ¿Y qué, en qué se convirtió? En un hombre flojo, en un hombre mantenido. O sea, todavía cuando te casaste con él, él era como de novios. Ajá, detallista, o sea, esos amoroso. 2 años, porque duraron dos años casados. Sí. ¿Y 1 año de novios? 6 meses, siete meses duramos de novios. O sea, y apenas firmó. Y, ¿como y que le salió el otro yo? ¿O ajá, qué? O sea, él, durante el primer año de casados, él trabajaba y no duraba en sus trabajos. Uh-huh. Él lo, o sea, siempre tenía un pretexto y terminaba antes. Se salía de trabajo.
El último trabajo estuvo en una empacadora de carnes. Ok. Y de ahí lo perdió. Uh-huh. Duró un año sin trabajo. Uh-huh. Yo me cansé. Traté de apoyarlo lo más que pude, de entender la situación que él había pasado. Uh-huh. Pero, Rocío, yo me cansé. ¿Tú yo sigues en el gimnasio? Yo sigo trabajando. Es sí. que la constancia, yo no sé cómo no logran comprender mucho algunas personas ese tipo de cosas, ¿no? La constancia en un trabajo también es un detonante de cierta... Sí, habla de cierta salud cierto mental. Cierto problemas, ¿verdad? De cierta estabilidad, así de cierta es. Salud mental, durar en los trabajos. Digo, habrá razones por las que haya situaciones en sí, las que claro, no se pueda. Sí, claro. Pero cuando una persona, digo, son de las cosas que se leen en recursos humanos. Sí. ¿No? ¿Cuánto dura en un trabajo y cuáles son las razones por las que dice haber salido? Uh-huh. Si estas razones se repiten, evidentemente el problema no son las empresas, sino algo dentro de la persona. Y pues bueno, quizás en la pareja no se pueden hacer este tipo de. Sí, él duraba tres meses. Tan rápidamente, ¿no? ¿Tres meses dura? Duraba 3 meses. O sea, a ver, ¿tú lo conoces y dónde trabajaba? En el gimnasio, él trabajó en el gimnasio, de ahí nos casamos, a los 6-7 meses nos casamos. Ajá. Bueno, ¿el gimnasio es propio? No, yo trabajo ahí en mantenimiento. Después, ¿él se va a dónde a trabajar? Mi hermano le ofrece un trabajo con él, ayudarle. Que era buenísima la chamba esa, ¿no? Igual le falló, igual. Pues llegaba a las 12. Llegaba tarde, siempre había un pretexto, o sea, de verdad es un hombre desobligado. No le gustan las responsabilidades. Uh-huh. Fue con lo que yo me topé. Entonces, yo tomé la decisión de divorciarme. Hace 4 meses yo me divorcié. Lo corrí de mi casa. Sí, porque yo me harté de sus pretextos, de siempre, entiéndeme, ¿pero yo estoy pasando. ¿Qué hacía? O sea, ¿qué hacía todo el día? Yo llegaba en la casa? Yo llegaba de trabajar y todo el tiempo estaba en la casa, fodongo, o sea, ni siquiera en su persona. No tenía ni la primera ganas. Vez que escucho yo que alguien se refiere a un señor como fodongo. Normalmente pues es al revés, ¿no? Con la señora. Ajá. O sea, yo llegaba a la casa y encontrarlo ahí no me ayudaba. Ajá. Llegaba de la despensa de comprar mi mandado y pues mínimo voy, te ayudo, comides, ¿no? Claro. Sí, pero no, ni eso. ¿No hacía la comida? No. ¿No barría, no trapeaba, no nada? Así como yo dejaba la casa, sí la encontraba. ¿Y cuál era el pretexto? Que él estaba cansado, entiéndeme, estoy pasando por una situación difícil. Todo el tiempo yo lo tenía que estar entendiendo. ¿Cuál se supone que es la situación difícil? Pues su trauma, siempre saca ese trauma que él trae de niño. Fíjate que ahí donde llegaste es donde yo hace rato quería retomar cuando te pregunté que cómo lo has visto tú cuando él platica acerca de mi mamá me abandonó. Si ha afectado o no ha afectado, porque no tenía edad como para que le afectara tanto, pero sí puede ser un pretexto muy, muy importante para él, como para todo colgarse de ahí. No, es que mi mamá me abandonó, y es que vuela la mosca, y es que mi mamá me abandonó, entonces por eso la mosca voló. Exacto, o sea, no tiene sentido. O sea, ya a las últimas yo me harté de eso, para mí ya es un pretexto. A ver, instrúyenos por favor, Iván. Un abandono, ¿no? Como el que sufrió Raúl. Es importante, por supuesto que es importante. Es tu mamá la que te está abandonando, ¿no? O tu papá, quien sea. Pero a los 12 años de edad, ¿marca tanto como si ocurriera en los primeros años de nuestra vida? Definitivamente no. Puede marcar cosas a nivel de lo traumático, a nivel de las emociones, a nivel de la confusión en cómo entender eso. Uh-huh. Eso puede pasar, pero como tal, que sea la razón central por la que alguien falle en su formación como hombre, en este caso, como sujeto, no necesariamente. Uh-huh. Tendemos últimamente a ponerle a todo esto psicologizable, ¿no? Que es muy fácil y cada vez es más sencillo ponerle nombres y a veces no lo es. Entonces, cuando nombramos a esto como un abandono, incluyendo a la persona que lo vivió como tal, a veces hay que hacer ahí una reconfiguración de lo que está diciendo y de cómo lo ha vivido. ¿Por qué? Uh-huh. Porque si él se ha comprado esto como un abandono, pero en la historia y en las consecuencias y en cómo funciona, en primera instancia no lo es, y el cómo funciona él a partir de a todo atribuirle el me abandonaron, evidentemente tendrá que confrontarse con la realidad y decir, bueno, ¿hasta dónde vas a seguir manifestándote como alguien abandonado y dónde vas a responsabilizarte de lo que te toca? Claro, ahora, si esto está bueno, pues se va a poner mejor, público, porque resulta que después de la pausa comercial que estamos por hacer,
conoceremos a doña Josefina, que es la mamá de Luz María, ex-suegra de Raúl, y quien de pronto, Mario, pues decide que una casa que les regaló justo el día de la boda, sale la señora con la sorpresa, pues que a todos se les cayeron las medias, ¿verdad? Y dijo, así, así, Dios mío, les regaló una casa. Pero ahora resulta que esa casa, que es en la que vive Luz María, la señora se la quiere dejar a Raúl y quiere que Luz María se salga, que porque dice que pobrecito, que porque a raíz de que se divorcian se va a vivir a una azotea. Vamos a la pausa comercial. Imagínese usted, usted sí como ex-suegra diría, no, pues la verdad, mi hija, que se las vea por ella misma, porque yo voy a proteger a mi yerno. Pobrecito, pobrecito de verdad, que vive en un cuarto azotea porque digo, no trabaja, ¿no? ¿Qué haría usted? ¿Por qué no me comparte su opinión? Y yo regreso, no se vaya. ¿Te divorciarías si tu esposo no trabaja y no aporta ni un peso a tu hogar? Por supuesto, debe de ser en pareja la aportación de ambos, a menos de que tuviera alguna discapacidad. Sí. ¿Por qué? Porque creo que ambos tenemos que aportar. Es una relación, así que es de dos. Ambos tendríamos que aportar. No, para nada, porque yo creo que uno no solamente aporta dinero, sino aporta muchas otras cosas. Bueno, pues estoy por demás intrigada. De verdad, me llena de curiosidad desde que conocí el tema y el caso. ¿Por qué tu mamá? Es lo que no puedo entender. ¿Pero es un hecho que tomó esa decisión? Sí, lo apoya más a él. Yo le platiqué la situación que estaba viviendo con él y pues... ¿Ella no estuvo de acuerdo con que se divorciara? No, no estuvo de acuerdo. Okay. Que yo tenía que apoyarlo, que tenía que entenderlo. Y ahora pues me da tristeza que me quiera dejar en la calle a mí por apoyarlo a él. O sea, literal, ¿te quiere quitar? Me quiere quitar la casa que me regaló. Ajá. ¿Ustedes son dos hermanos? Sí. Tu hermano, el que le ofreció, de hecho, Julio, el trabajo. Ajá, que le falló también. ¿Y tú? Y yo, sí. ¿Y siempre has llevado buena relación con tu mamá? Sí, sí, sí. Tuvimos una educación buena. Mi papá nos educó con buenos principios. ¿Tu papá ya no está aquí? Mi papá ya no está. Mi papá murió hace 3 años. Ok. Él falleció, lo cual me hace falta a mi papá. Sí, porque yo creo que él no permitiría que esto me estuviera pasando. Pero dices que tienes una buena relación con tu mamá. Con mi hermano. Oye, con tu mamá. Con mi hermano, sí. Ah. Sí, pero lo que no puedo entender es que me quiera quitar la casa. Es lo que yo no puedo entenderlo. No, mucho, no te creas. Pero ahorita lo vamos a tratar de entender y por supuesto que vamos a ir desarrollándolo. Raúl, de inmediato hizo clic con tu mamá. Sí. O sea, desde el principio porque, tuve una buena por relación. Eso, porque él le cuenta esa historia que él pasó, vivió, y pues mi mamá se conmueve con él. Lo apoya, sí, lo apapacha. Exacto, todo el tiempo le está llorando. Se autopapacho ya, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a conocer a tu mami, ¿te parece? Sí. Josefina, producción, por favor, adelante. Mis hijos están muy molestos porque yo apoyo mucho a mi ex yerno, pero a mí no me importa. Mi hija ya no quiere que invite a Raúl a comer a la casa. Mis hijos están muy molestos conmigo, pero a mí no me interesa. Voy a hacer lo que yo quiera. Doña José, se ve de carácter. Soy de carácter. Qué bueno. Soy de carácter. Todos somos de carácter, dependiendo qué carácter, ¿no? Sí. Fuerte, también. Blando. Yo creo que en el manipulable. Caso, ¿no? ¿Sí? ¿Es manipulable? No me considero. ¿Qué quiere decir manipulable? Pues no sé bien, pero... ¿No? ¿Que la convencen muy fácilmente? ¿Que la trabajan muy fácilmente? ¿Que alguien viene y le endulce el oído y como que usted cae? No. Siempre busco hechos, ¿no? Quiero ver la realidad, quiero ver para poder yo decir si acepto o no. Eso me gusta mucho. Uh-huh. Le voy a decir por qué. Porque una realidad es que Luz María es su hija. Sí. Y es muy chambeadora. Y tiene 2 muy buenos hijos. Así si ustedes los se dieran cuenta, ¿sí? Ya anduvimos atrás de ustedes. Uh-huh. ¿Mm? Y su esposo era un gran hombre. Sí. ¿Correcto? Era muy un hombre, muy buen hombre. Sí. Y ustedes tuvieron una muy buena familia.
sí la tuvimos, de hecho, él siempre le decía a ella que buscara un novio, ¿verdad? Bueno, que la sacara adelante, que, ¿verdad? Siguiera, pero... ¿Que la sacara adelante? No. Los dos. Yo no creo que Luz María sea de las mujeres que la tienen que sacar adelante. Bueno, yo creo que es de las mujeres que pueden caminar al lado de una buena persona, un caballero, un mutuo, señor, ¿no? Por supuesto, sí, un compañero de vida, ¿no? Yo no lo tenía. Bueno, él eso así lo decía, ¿verdad? Entonces, cuando ella, bueno, nos cuenta que tiene un novio, nos dice eso, que él es una persona a la que ella quería, ¿no? Que es Raúl. Raúl. Ellos se casan. Y desde el momento que se casan, ellos fueron muy bien, jalaron parejo. Él siempre trabajó, le llevaba a ella regalos, la tenía muy bien. ¿Cómo sabe usted eso? Porque él me lo contaba. ¿Él o ella? Él me lo contaba. ¿Y por qué no su hija? Pues no entiendo por qué, ¿no? Pues porque a lo mejor yo no siempre era cierto, la vi bien. No sé. Ajá. Porque digo, yo, si mi pareja es muy linda y todo, yo voy y se lo digo a mis papás. Pero si no es cierto, como que, ¿por qué me voy a andar yo adornando? O sea, a mí eso sí, ahí no me late, la verdad. Porque tampoco ella se acercó a mí tampoco a decirme nada. Pero él no tiene por qué nada. Andar cantando lo que anda dando, ¿o no? Esto fue a porque raíz en realidad de era mentira. Ya se divorciaron, él fue que me comentó eso. Cuando se divorciaron vino sí, y le vació toda la información y lo como demás, así como cubeta. Y lo que le digo, ella anteriormente yo lo veía. Porque llegaban muy contentos a la casa. Okay. Siempre se vieron muy felices. Entonces yo siempre dije, ellos están muy bien. Ok. ¿No? Pero nunca usted habló con su hija acerca de que realmente no estaban tan bien. No, nunca lo hablamos. Pues aquí está, diciendo las cosas como son. Pues sí, pero yo como le digo a ella, mira, esta persona para mí siempre ha sido buena persona. Bueno, buenas personas hay un chorro. En cuestión es que de que mire. Está conociendo a un Raúl del que yo conocí al principio. ¿Sí? Puede ella ser no que vivió sea eso, con ¿verdad? Nosotros. Pero él... mire, yo hay hechos. No ha vivido con él. No, pero él sí va a mi ¿quiere casa ¿quiere conocer seguido, cómo es Andrés? ¿Viva con él un mes? Así pero dice él el dicho. Ha ido mucho a mi casa. ¿Y qué cree este? ¿Qué? Rocío, que él igual a mí me ayuda mucho. Yo ahorita soy diabética y hipertensa. Ok. Cuando yo me pongo muy enferma, yo he acudido a mi hija pero, y acudo Rocío, a mi hijo. Le y ayuda ellos nunca porque tienen va y tiempo le saca para dinero. Mí. Está viviendo aún a costas de bueno, nosotros, en de mi hermano de que sí y le mía. Llego a dar para su pasaje, o que va, viene, yo le pago el taxi o el que él venga, sí por lo hago. Por eso va y la visita, sí lo hago, porque ¿no? no trabaja. Pero da la cara, mire. Tiene todo el tiempo para estar con ella. Oiga, doña Josefina, no le quiero causar tristezas, ni mucho menos, pero sí le tengo que decir lo que yo pienso. Pues, ¿quién no? Si le va a facilitar la vida y le va a estar dando ahí un sueldito... Oiga, yo hasta le consigo a alguien que vaya y la lleve, la traiga y demás, y quién sabe qué, pues usted le va a pagar. Si realmente uno va a hacer un favor, pues tiene que ser con recursos propios, no andar ahí como que... Puede ser, Rocío, pero mire, ellas cuando yo me pongo muy mala, yo acudo y les hablo para que vayan, y nunca pueden. Ella pues siempre, ¿verdad? Es que es estamos mi trabajo, trabajando. Es que yo no puedo ir. Cuando ella me ha hablado... Pero ni siquiera saliendo de trabajar, sí, María. Sí, voy y la veo. Sí, la pero veo, nunca cuando pero yo me estoy topo, enferma, Rocío, nunca muchas ocasiones ido, ni ella, en las que yo he llegado, ninguna ahí de está los dos. Raúl. Está metido ahí con ella. Y es incómodo y para es ti. Es incómodo. Entonces, ¿cómo quiere que yo vaya a visitarla si yo sé que ahí va a estar él? Yo claro. lo que quiero pero es si no yo verlo. Necesito también de alguien que me ayude y ella no lo hace, ni mi hijo. Yo le consigo a alguien. O se consigue a alguien, pero no precisamente Raúl, porque Raúl viene de una relación con su hija y la verdad sí es incómodo. Digo, usted no tuvo divorcio, pero y yo no es se lo ni he sano. Dicho a ella. Mire, tengo un psicólogo y tengo un abogado aquí con nosotros para resolver este asunto. Aquí lo que le quede claro, y quiero que le quede bien claro, doña Josefina, es venimos a resolver las cosas. Y a que quizá, si usted no se ha enterado de algo que tenga que enterarse, pues lo hagamos, ¿cierto? O todos los panelistas, ¿correcto? Vamos a ir desarrollando la historia y el punto es no arriesgar bajo ninguna circunstancia, mi reina, el patrimonio. ¿Ok? Aquí siéntase bien protegidita porque para eso estamos. Ahora, entre lo que usted quiere hacer y lo que la ley dice, pues hay que buscar un punto medio. Por eso tenemos el abogado aquí. Pero déjeme ir a un consejito y regreso.
¿Cómo reaccionarías si tu mamá quiere quitarte la casa que te regaló para dársela a tu exesposo? Estaría totalmente en desacuerdo. Hablaría con ella y ojalá la pudiera hacer entrar en razón. Pues yo creo que pues ella puede hacer con sus cosas lo que quiere, ¿no? Cada cual puede administrar sus bienes como mejor le parezca. Pues obviamente mal, creo que mi mamá debería ver más por mí que por la otra persona. Ay, Dios, este tema, en verdad que pues muchas veces nunca me había enterado yo de algo así. Odio haberme casado contigo, es lo que dice Luz María, porque realmente nunca pensó que Raúl pues fuera a sacar su lado medio raro tan pronto. Aunque siempre lo sacan, ¿a poco no, doña José? Siempre, ¿verdad que sí? Siempre, sí. Dicen por ahí que si quiere uno conocer a su marido o a su exmarido, divorcia. Sí, no, cierto. Pues es que se agarran los trancazos, se ponen fuertes, ¿eh? Así que hay que ponerse muy abusada. Gracias a Dios, no es su caso. No, no es mi caso. ¿Verdad? No. Pero no queremos que sea su caso. No, tampoco. Uh-huh. Ahora, dice que está durmiendo muy bien. Anda durmiendo bien. ¿Segura? Pues bueno, no muy bien. ¿No anda preocupada? Sí ando preocupada. ¿Por qué? Por la situación de mi hija que dice que él es malo, que él no trabaja, que él es un huevón. Y eso no es cierto. Aunque ella diga eso no es cierto. A ver, ¿cuánto tiempo tienes sin trabajar? ¿Ahorita? Pues yo creo que tendré unos 2 meses. ¿Dos meses? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué me dijo a mí? Más los que realmente tienen. ¿Cuántos trabajos ha tenido el señor? Pues a cierto no sé bien, pero que yo sepa, 2. Fue cuando ella trabajó con ella en el gimnasio y fue también cuando estuvo en una empresa de carnes frías. ¿Y con su hijo, Julio? ¿Se la brincó? ¿Sabe que Julio le ofreció trabajo? Sí, también. ¿Estuvo sí. trabajando con él? Ajá. Pero... ¿Sabe a qué hora llegaba a trabajar? ¿A qué hora se despierta usted? Yo por lo regular a las 8:30. Y ya le está con... O sea, como que le pica la cobija ya, ¿no? De que no, dice, ya vámonos. No, de verdad no. Ajá. Mire, él sí llega, pero porque yo lo llego a invitar. Yo digo usted se levanta temprano. Yo. Sí. Vaya, a desayunar o a hacer lo que tengamos que hacer. Sí. Pero, ¿qué le parecería a usted? ¿Usted trabajó alguna vez? Sí. Sí. ¿A qué hora llegaba a su trabajo? Yo, mi trabajo era de las 9 hasta en la tarde, o sea, como a las 6 de la tarde. ¿Y qué pasaba si usted llegaba 9:05, 9:15, 9:30, 10, 11, 12 del mediodía? No, ya no me recibía. Ah, bueno, pues lo mismo le pasó a Raúl con su hijo. ¿Supo? ¿Lo supo o no lo supo? No lo supo. Bueno, no estoy aquí de chismosa, pero sí se tiene que enterar. Ahora, ¿qué dice la ley, Mario, respecto a los bienes que uno tiene en familia? Es decir, obviamente se tiene que respetar un testamento, ¿verdad? Lo sabemos todos, es legal. Pero también sabemos que como hija de doña Josefina, Luz María tiene derechos legales. Así es. ¿Cierto? Sí. Aquí, cuando escuchamos que te regalo una propiedad, legalmente se llama donación. Uh-huh. Los regalos pues son cosas pequeñas, cosas muebles. Pero cuando hablamos de un inmueble, es una donación. Si ¿Es como una herencia? Sí, aquí ¿sí? Las herencias efectivamente son donaciones, ¿sí? También son regalos de una persona que falleció, el famoso de cuyos, que pasa, se transmite la propiedad a una persona viva. Okay. En este caso, los derechos futuros que pudiera tener Luz María únicamente son en caso de fallecimiento. Uh-huh. Al día de hoy, si ese inmueble está a nombre de su mamá, sigue siendo su mamá y ella podrá hacer lo que quiera. Si se la regaló de palabra, como es un inmueble, solo fue de palabra hasta que esté escriturado. Ahora, si ese inmueble lo heredó el papá de Luz María a su mamá... La herencia, el inmueble lo hereda el papá y se lo da a su mamá, sí, es de la mamá. De su mamá. Así es. Y su mamá puede hacer lo que quiera con el inmueble. Así es. Dárselo a quien quiera. A quien ella quiera. Incluyendo a Raúl. Así es. ¿Y cómo quedaría Luz María? Pues sin el inmueble. Aquí llorando. Hay dos cosas. Las donaciones entre familias son gratuitas. Uh-huh. Las donaciones hechas, es decir, los regalos hechos a otras personas tienen un costo. Uh-huh. El costo es del 30% de ese inmueble. ¿A qué voy? A que si Raúl no tiene forma de tener ingresos, cuando la señora se lo regale, él tendría que pagar el 30% de ese inmueble. Okay. Y si se lo regala a su hija, es gratuita, no tiene que pagar nada más que los gastos de escrituración. Ándale, o sea que le costaría, está bien, eso está bien. A ver. Pero yo no estoy dispuesta a dejar mi casa.
O sea, ¿cómo es posible? Sí. A ver, primero, vamos a aclarar. Doña José, usted regala ese inmueble. ¿De palabra o firmadito? Fue de palabra. ¿Está su nombre? Sí. Todavía. ¿Y por qué de pronto decide que se lo va a dejar a Raúl? ¿Y por qué quiere sacar a su hija? Por lo que le digo, que ella es la que no está bien. No se me atore, que tome agüita. Tome ella es la que no está bien. Ajá. Sí. Ella le digo que... No se preocupe, cobran vida las tapas aquí. No se preocupe. Pásenme otra botella de agua mejor, ¿sí? Gracias. Es que me duele lo que ella dice, ¿no? ¿Qué? Porque ella cree ¿qué de lo que yo dice? Soy ingrata, que yo no, que yo quiero dar a su esposo. Uh-huh. Pero no, es que él es muy buena persona, ex esposo. Ella cree que él es malo, lo que ella dice. Pero oiga, es que buenas personas sabemos muchas, pues démela a mí. Pero es que él me ha ayudado mucho, Rocío. Él me ayuda mucho hasta la fecha. ¿Pero quiénes son? Pero ella es su hija. Pero ella no me ayuda. Ella sí me da económicamente, pero ella nunca está conmigo. ¿Ah, sí le da económicamente? Sí me da económicamente, igual entonces, mi hijo. ¿Entonces por qué usted quiere proteger a otra persona? Porque le digo, cuando yo estoy enferma, ella nunca está conmigo. Ella, obviamente, ella dejó de trabajar por cuidarlo. Uh-huh. Entonces, mi hermano y yo nos hicimos cargo de sus gastos. Uh-huh. Sí, el coraje que me da es... que parte de ese gasto que nosotros le damos, ella se lo está dando a Raúl. No, ay, no, tampoco, ¿de dónde no, le da no, para sus pasajes? Mire, sí le llego a dar para pasajes, pero o sea, no que le los pasajes más. Pasa, ¿paga para irla a ver? No, a veces no, porque él no tiene, ahorita no trabaja. Ajá. Doña sí. José. Y él pues me ayuda mucho. ¿Qué tiene Raúl que la...? Lo que ellas no tienen, o sea, ella, le vuelvo a repetir, Rocío. Mm. Oiga, ella le voy a hacer una pregunta... Espero que no me la tome mal. ¿Le gusta? No. ¿No anda con él? No. ¿Segura? Segura. ¿Segura? No, no, para eso no. ¿Y por qué tanto interés? Porque le digo que él me ayuda mucho, Rocío. Él siempre está conmigo. Pero sus hijos son sus hijos. Pero ellos no me ven. Yo cuando estoy muy enferma... A ver, doña José, mire, tanto su hijo como su hija, pues han visto por usted económicamente. Si no la ven tanto como usted quisiera... Yo creo que se pueden arreglar y sentarse a platicar y decir, a ver, niños o jovencitos, necesito más de su atención, o sí me gustaría que me visitaran más y que se dieran chance dentro de sus trabajos de poder estar conmigo o de que convivamos más, porque o usted cree que tiene malos hijos. No, son buenos, pero eso ya lo hemos platicado, pero ellos no. ¿Con quién ellos siempre, con mis hijos. Ajá. Y ellos siempre me dicen, es que yo trabajo mucho, yo no puedo dejar mi trabajo por venirte a ver a ti. Uh-huh. Si tú estás enferma, ve, porque nosotros no podemos ir. Uh-huh. Es lo que ellos siempre me han dicho. Pero a ver, si el otro señor no trabaja, ¿Tiene tiempo de ir? ¿Por eso está metido ahí todo el día? Y no es todo el día, Rocío. Uh-huh. Él va de vez en cuando, no cuando es yo llego todo ahí, el día. Ha llegado ahí. A ir y se bueno, ha topado sí. con o sea, eso. Desde que se despierta, como eso de las 12:01, porque pues, si no llegaba al trabajo más que al mediodía, pues yo creo que temprano así no puede llegar. No, sí. Pero él ni diario tampoco no va. Ay, doña no va José, diario. De verdad, para de mí verdad. Es inusual, para mí es inusual. Primera vez que me entero que el yerno tiene preferencia en la ex-suegra que la mujer, o sea, que la hija en este caso, ¿no? Es como mucho ruido. Me pasé con la pregunta, ¿verdad? Pero es razonable hacerla. ¿A poco y, no? Y sí, se podría pensar, ¿por qué no? Hasta válido podría ser, ¿no? Lo que... si no se vale es qué está jugando este elemento de la casa. Pareciera un medio de castigo o un premio. Un premio para el que sí me ve, como lo nombra doña José, y de castigo para quitárselos a quienes no me ven. Uh-huh. Me parece que eso guarda una relación de enojo, de frustración y de reclamo con los hijos. Uh-huh. En los actos es donde salen ciertas formas que las palabras no alcanzan a veces. Entonces... Uh-huh. Ahí habría algo que indagar a doña José sobre qué está pretendiendo actuar que las palabras no están diciendo hacia sus hijos. Exacto. Quizás hay una relación ahí también fracturada. Creo que es importante nombrar que la relación de pleito, de enojo, de fricción entre hijas y madres, uh-huh. eso sí es muy común. De hecho, claro, es un lugar eso sí. en el psicoanálisis que es muy digno de voltear a ver, porque precisamente pueden ser relaciones de odio, pueden ser relaciones de envidia, uh-huh. no conscientes, y pueden ser relaciones de rivalidad. Uh-huh. Por eso digo que tu pregunta de pronto es válida. Se podría uh-huh. hacer en un espacio psicoanalítico y dar rienda suelta a qué hay ahí, porque no uh-huh. es
necesariamente una cuestión amorosa de deseo. Claro. No, puede ser una cuestión amorosa de otro tipo, que en este caso doña José no está reconociendo o no está encontrando en los hijos. Y también es válido preguntar a los hijos qué no están dando en esta relación. Sería importante. Yo le di la vuelta a todo. Dije, bueno, pues doña José no tuvo hijos. No, sí tuvo uno varón. Entonces no se quedó con ganas de un hijo. ¿Se lleva bien con los hijos? Sí, se lleva muy bien. ¿Con la hija se lleva bien? Sí, se lleva bien. Los hijos son responsables también. Chambean, súper trabajadores. Por eso la chava ya no quiso seguir con Raúl. Entonces dije, no, pues la única que me queda es preguntarles. Pero no se molesta, ¿verdad? No, claro que no. Bueno. Yo sabe cómo siento más bien a él, como un hijo. Sí, lo pero veo no como es. Un hijo. No es. Y ni va a ser. Ni va a ser, pero él lo veo todavía más hijo que mi hijo. Oiga, pero porque ya escuchó mi hijo nunca que le va a costar conmigo. El 30% darle la casa sí, si es que se la sí, da. Sí, escuché. ¿De dónde lo va a sacar? Pues sí, ya eso sería cuestión de él, ¿verdad? Ni modo que le pida a los hijos, ¿verdad? No. Voy, déjeme ir, pues que es una lana. Voy a la pausa comercial y después vamos a conocer a Raúl. Yo estoy intrigada, bueno, pues ¿qué tiene o qué? ¿O cómo es que convenció, se logró ganar el cariño de doña Josefina? Pero además, pues doña Josefina, de plano decir, no, pues mi hija no la voy a proteger, que se salga de la casa para que se meta Raúl. Oiga, público, y seguramente usted se está preguntando, ¿con qué pagará la renta Raúl si no trabaja? Digo, porque un cuartito de azotea, de todos modos, tiene que pagar renta. O a lo mejor le están dando chance de vivir ahí o qué. Regreso, su opinión, ¿eh? Dígame, ¿qué haría usted? ¿Le quitarías a tu hija la casa que le regalaste para dársela a tu ex yerno que no trabaja ni hace nada? No, para nada. No, jamás. ¿Por qué? Pues porque ya es lo que se da no se quita, oye. Entonces por eso, oye, ahora sí que son cosas que ya se dieron. Si en el día de mañana, por alguna situación, pues está con una persona que aunque a mí no me agrade, si yo ya se la di, ni modo. Jamás, no. Jamás haría eso. Pues porque se me haría como un absurdo, ¿no? Debería de proteger primero a mi hija, ver su patrimonio y no me importaría el yerno. Yo voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a los María ni a nadie o a muchas personas. Yo, antes de dársela a mi ex yerno, yo me lo gasto. Lo voy a estar dando. Si te oye, tanto que uno trabaja y el marido y ella, o sea, ¿cómo es posible todo el patrimonio? Nada más pongas a pensar. ¿Cuántos desvelos, cuántos cansancios, cuántas... todo se tuvo que aguantar para juntar una lana? Pues sí, pero le vuelvo a lo mismo. Si él es bueno conmigo y ellos no... Pero en realidad todo eso a mi bueno, papá le costó. Bueno, cuatro meses. Pero va a seguir. ¿Quién dice eso? Yo digo, ¿no? Ay, doña José, yo he visto tantas cosas que yo por eso dije, no, tráiganmelo, surge. Yo nada más le voy a decir una cosa, de verdad. El amor no se compra. Si uno quiere a una persona, y me incluyo en el costalito, uno va a visitar a la gente porque la quiere. Y está uno al pendiente porque quiere a esa persona. Pero no para que le dejen nada. Es más, yo la verdad ni aceptaría. Yo primero que vayan y que pongan ese dinero en una casa hogar o lo que sea... Pero yo me sentiría muy incómoda, porque el amor no tiene precio, doña José. El amor no se compra, en sí, verdad. Sí, lo sé, sí. Entonces, piénsalo. Déjame conocer a Raúl, ya, al encantador. Vamos a conocer. Adelante. Yo todavía amo a Luz María y no acepto haberme separado de ella. No entiendo por qué Julio se mete conmigo. Si mi ex-suegra me quiere, a él no le debe de importar. Yo siempre cuidé a Diana de pequeña y ahora se comporta como una malagradecida. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, Rocío. Oye, ya tenía ganas de conocerte. ¿Te dicen el encantador de suegras? No, para nada. ¿No? No. ¿Y entonces por qué tienes tan encantada a tu suegra? Pues, mira... Bueno, ex-suegra, perdón. Ay, me viste, ¿me hiciste una mirada? Así, mira. Hasta volteé de la mirada que me echó. Perdón, Luz María. Ex-suegra.
Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Estudias o trabajas? No, ahorita no trabajo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace aproximadamente un año. ¿Un año? O sea, no dos meses. Un año. ¿Qué pasó cuando trabajaste con Julio? Bueno, trabajé con mi cuñado un tiempo. ¿Trabajaste realmente? Pero llegaba un poco tarde, a veces llegaba tarde. ¿Un poco tarde a qué hora? Pues a las 11. ¿Y a qué hora entraban todos? Pues a las 9. No, hombre, a mí ya me hubieran... ni me atrevo, yo creo, a llegar. Nada más dos horas tarde. ¿Y por qué? ¿Qué te entretenía? No, pues yo llegaba... ¿Se descomponía el metro? No, no necesariamente, pero... O sea, se me hacía tarde, pero lo que Pero yo... sin sueños, ¿o sí? Pero yo amo a Luz María todavía. Yo quisiera regresar con ella, pero ella... ¿Para no qué? Entiendo las razones por las cuales ella no... Porque no dice que eres flojo. Para seguir pero teniendo la vida cómoda que tenía. Pero le di los mejores para años. Eso. Dos años que viví con ella. ¿Los mejores años? Pues, ¿cuántos tienes? Yo 36. ¿Y ya se te fueron los mejores años? Digo, porque yo apenas los estoy empezando a vivir. O sea, yo creo que falta, ¿no? ¿O no? Pero pues también yo creo, Rocío, que si mi ex suegra me quiere regalar su casa, pues... ¿Tú vas a decir que no? Pues sí, y es que yo siempre he estado con mi suegra. ¿Y? Siempre no es tu suegra, es mi ex suegra. Yo siempre he estado con ella, la he atendido, la llevo al doctor. Hay veces que ella se enferma, es hipertensa, se enferma y yo estoy, me marca, yo voy a su casa, estoy con ella. ¿Y? Y pues sus hijos nunca le han... Nunca están con ella. Pero ellos son los que le dan dinero. Trabajando. Y ellos tienen que trabajar. O sea, al final del día... Algo que tú no estás haciendo. Tú que le das, además de tiempo, a la señora. El tiempo es valioso y es cierto. Pero... Cariño. ¿Perdón? Cariño. Cariño estoy con le ella puede dar cualquier persona. Sus hijos, por pero supuesto que no. Yo considero que le damos el cariño. Aparentemente no. Yo le voy a decir cómo sí le dan cariño. Están al pendiente de que usted tenga para comer. Están al pendiente de que nada le falte. Eso es cariño, señora mía. Pues a mí veces... también me gustaría que me lo demostrara. Ah, en cuestión, eso estoy ¿verdad? De acuerdo también, con usted. En, sí. ¿Pero se los ha dicho? Sí, se los he dicho. Ah, pues sí, se los vuelve a decir pero aquí ellos, en sí, público. Pero ellos no, como que... Se no. los vuelve a decir hasta que entiendan, independientemente de lo que les pueda dejar o no les pueda dejar, ¿no? La verdad. Sí. Ahora, tú, tu mamá nunca apareció. No. ¿Y por qué siempre regresas ahí? Desafortunadamente aún todavía me duele mi madre que no está. Ella me abandonó cuando yo era pequeño y yo pues aún la extraño. ¿Ya fuiste a alguna terapia? No, ¿has recibido terapia? Rocío. Pues ojalá que puedas tomar alguna. Pero yo le decía a mi exmujer que ella me apoyara, que estuviera conmigo. Y lo hice. Y nunca lo hizo tampoco. Lo ¿Sí estuvo hice, contigo? Siempre estuve ahí. O sea, ¿o qué tipo de apoyo necesitabas o querías o...? Pero pues porque es tienes que ella... 36 años. Pues no yo te no acaba... vi, yo le di... Mira, yo con mi matrimonio de dos años que duré con Luz, yo siempre fui amoroso, le llevaba rosas en el cuando en la mañana, pues ella todavía no se despertaba, yo le llevaba. Oye, ¿y cómo compraba rosas si no trabajabas? Antes ¿Te sí, daba ella antes sí para trabajaba. Rosas? Antes. Ah. Pero eso ahorita, era al principio. Ahorita no he trabajado porque no he tenido suerte. De eso fue ¿Qué? De lo que yo me enamoré no he tenido al principio, para pero después un trabajo. ¿Qué pasó? ¿No has tenido suerte o no andas buscando trabajo? ¿Qué sabes hacer? Pues a veces les ayudo a mis amigos de ¿A qué? ¿A no hacer, a no hacer vivo. Nada? Ah. Les ayudo a pulir carros, trabajos temporales. ¿Pero cuál es tu especialidad? ¿Qué estudiaste? No estudié, Rocío, tampoco. Nada más terminé la secundaria. Ok. ¿Y de qué fue tu último trabajo? No el del con Julio. Que trabajé sé que... también lavar carros. Ajá. O sea, ahorita en mi último trabajo trabajé en una empacadora de carnes. Ok. ¿Y por qué no ya no sigues trabajando ahí? ¿Qué pasó? Es que yo me he sentido mal. O sea, yo me o siento... sea, ¿hacía frío en la empacadora o qué? No. Ah. Es que yo me he sentido mal emocionalmente. Y yo he encontrado a una madre que es mi suegra. ¿Perdón? Yo he estado... Nos hemos apoyado mutuamente, ella y yo. Pero no es tu mamá. O sea, a ver, Raúl, con todo respeto te quiero decir esto. Yo creo que los seres humanos tenemos que respetar nuestro entorno. Es primordial, es básico. Y un entorno que debemos respetar
es el del ex, ¿no? O sea, ya me veo yo entrando a la casa de la mamá de mi ex sin permiso o con pretexto o con ese tipo de intereses. Me parece de pero muy es, mal gusto. Pero mi ex suegra me ha dado esa pauta para yo estar con ella y yo siempre he estado con ella en su aunque casa. Aunque te la den. O sea, ¿es culpa de ella? ¿Ella te ha pedido que vayas? Pues a veces ella cuando me marca y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal, llévame al doctor y yo la he llevado al doctor. ¿No tiene hermanas, sí, doña José? No tengo. ¿No tiene hermanas? No. ¿Sobrinas? Tenía un hermano, pero también ya falleció. Ajá. Entonces no tengo a quién acudir. Le tengo ya la solución. ¿Una enfermera? Y ni enfermera, porque usted no está enferma. No. Pero sí una dama de compañía. O sea, una chava, una cuidadora, que si se pone mal, se siente mal, pues esté ahí con usted. Una señora o una señorita, y te doy la idea, Luz María, de que se vaya al cine. Pues sí, es lo que ella quiere, porque es lo que veo, quiere pero compañía. Pero él todo eso me ayuda. ¿Por eso? No. Pero ver, yo ya no lo quiero mujer, dentro de nuestras vidas. Qué mejor vidas. Que una mujer que digo, o sea, es más confianza, ¿no? Porque somos del mismo sexo, en fin. La verdad. Pero él no, o sea, él nunca me ha visto con morbo o algo así. Él no lo estoy diciendo por eso. Ajá. No lo él estoy diciendo por eso. Él siempre está bien, o sea que... No lo estoy diciendo por eso. Ajá. Vamos a suponer que usted se siente mal, ¿no? Sí. Y que le tengan que tomar la presión. O necesite algún tipo de asistencia extra. Pues oiga, qué mejor que una persona que tenga cierta especialidad, que se le enseñe cómo la tiene que cuidar y que en algún momento dado, ya si se tiene que llegar a llamar a los hijos, le hable a los hijos y los hijos puedan pedir permiso en el trabajo para irla a ver. Pero es que eso nunca lo han hecho, Rocío. Pero yo siempre le he cuidado a ella. Ellos nunca han hecho eso de ir. Yo siempre he estado muy mala. Por eso, nunca pero a ver. Nunca quieren, pero aquí, nunca tienen. Pero no, miren, no muchas queramos. Enfermedades están acá, ¿eh? Pero espéreme. Pero sí tienen tiempo. Yo creo que hace falta que hablen, otra vez se lo vuelvo a decir, y vamos por eso también a hablar un momentito más con Julio para ver qué opina al respecto. Lo que está totalmente descabellado, creo yo, es la decisión que usted está tomando. Ahora, si ya es su decisión y la va a tomar y que vaya, usted sabe, pero nada más acuérdese, ¿eh? Yo no entiendo por qué ahora ella tiene esa... 30% de dónde lo va a sacar. ¿Aceptarías que tu ex-suegra le quite a su hija la casa que le regaló para dártela a ti? No, porque creo que las propiedades deben ser hacia los hijos directos. En ese caso, pues yo creo que pues mi ex-suegra tendría que pensar por su hija más que por mí. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres hombre, podrías tener mejores medios para conseguirte una casa, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Porque es de ella. No, pues no. Llevaría a problemas. Yo creo que pues al final es una cosa familiar y se tiene que quedar en la familia de su casa. No, bueno. Es que es voy a decir una barbaridad, una palabra ahí. Es antinatura, o sea, es poco común, ¿no? Iván, ¿o qué opinas tú? Me parece que cuando ¿has se tenido destina... un caso así en el consultorio? No, no. ¿Primera vez? Es que no es primera vez. No, pues chócalas, puñito, porque yo también. Lo he escuchado como en la vida, ¿no? Ajá. Pero en la clínica no, ajá, no ha llegado. Ajá. Pero me parece que estas cosas sí se pueden dar desde los vínculos. Volvemos a situar el vínculo amoroso, no de deseo, uh-huh, como algo importante. Quizás doña Josefina sí está encontrando un vínculo amoroso, no de deseo, insisto, uh-huh, en esta persona y en sus funciones que él está haciendo, y se vale escucharlo. Cuando tú dices, uh-huh, ¿puede entrar una cuidadora? Sí, pero va a ser sin un vínculo. Y creo que lo que le está haciendo falta o a lo que está apelando doña Josefina es al vínculo. Uh-huh. Yo no sé si Raúl está apelando al vínculo propiamente porque doña Josefina ya puso ahí un bien de una cantidad considerable y de un valor moral y de un valor... emocional para sus hijos y para ella, que creo que no está viendo y que está pensando en otorgarlo así, como una especie de pago, uh-huh, por este cariño, por este cuidado. Y creo que es lo que hay que identificar desde dónde lo está haciendo y con qué intención, porque pareciera más un pago también, uh-huh, que estoy haciendo por este cariño. Y como bien lo decías, el cariño en ese sentido no vale una casa. Para ni nada. Ni el cuidar a alguien desde esta perspectiva tampoco vale esto económicamente, uh-huh, cuando además se le está arrebatando a los hijos. Claro. En toda esa emoción. O sea, yo antes de verdad
me lo gasto, me lo como, me lo viajo, lo que sea. Pero, Mario, en tu despacho, ¿has tenido este tipo de casos? ¿Son muy comunes? No son comunes, pero sucede cuando hay personas solas. Sí. Quieren donarle solas sin hijos sus bienes a, pues, a algunos organismos de gobierno, a casas, bueno, hogares, etcétera, ¿no? Pero nunca a un tercero. Ha habido casos que cuando las personas se quedan solas, uh-huh, les donan a la cuidadora y a su, claro, chofer los bienes, claro, hasta el último día, ¿no? Uh-huh. Como un pago, una retribución de 30 años de cuidado. Claro. ¿No? Si aquí lo que vemos es una dación en pago porque Raúl la va a cuidar eternamente, uh-huh, que así se estipule en un contrato laboral. Uh-huh. Pero por el otro lado, siento que hay una coacción por un sentimiento que todavía tiene hacia ella y cree que con la casa va a volver hacia él. Ah. ¿Sí? No, pues yo no pretendo lo que dice del vínculo, la verdad es que no. ¿Cuál vínculo? Yo aprecio a mi suegra. ¿De y qué yo hablas? Siempre he estado con ella. ¿De qué habla? O sea, de que yo aprecio a mi suegra. No, es que de eso no habló Mario. Él dijo que tú, de alguna forma, lo que estás queriendo hacer es quedarte con la casa, convencer a tu suegra de mala forma, y no me gustaría, porque sé leer mucho a la gente, de que... sí lo voy a decir público, me perdona. Mañosamente estás manipulando a doña Josefina para quedarte con la casa y obligar a Luz María, de alguna forma, que regrese contigo. Pues no, la verdad es que no. Nadie dijo de ninguna relación amorosa, ¿eh? Mira, al contrario, 20 veces dijo Iván, no amorosa, no amorosa, no sexual, no. Mira, yo le tengo el aprecio a mi ex-suegra, uh-huh, y ya Luz María, yo he hablado con ella, ella me dijo que ya no va a regresar conmigo, uh-huh, aunque a mí me gustaría, uh-huh, porque todavía la sigo amando, uh-huh, pero no necesariamente de lo de la casa, no. Uh-huh. O sea, yo lo hago para estar... A mí me gusta estar con mi suegra. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con la casa? Pero bueno, es que oye, ¿cómo pagas la renta de donde vives? Me ayuda, si no trabajas. Me ayuda mi suegra. Mira, Rocío, yo no le doy así dinero que le diga, ten, te doy para la renta. Nomás con lo que yo le doy para los pasajes es lo único. Tantito. ¿Quién le da a usted dinero? Mis hijos. O sea, ellos están manteniendo a Raúl. Es decir, su hija se divorcia de Raúl porque lo estaba manteniendo. Lo sigo manteniendo. ¿Y lo sigue manteniendo? Pues yo digo que no, porque ella ya me lo da a mí, yo sé que sí hago, ¿no? A ver, échate la inmortal. Songo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Mochila. Digo, pues es así, nada más. Lo pasa, ¿no? Como el balón en el campo. No, Rocío, ¿por qué no le doy una cantidad? Digamos, la que ella me da, no llego y se la doy. Doña José, mi vida. Usted está para que le den, no para andar dando. O sea, pero es una mínima cantidad, no es mucho lo que yo le aporto. ¿Cuánto le da? Porque él me ayuda. ¿Cuánto 50 le da? Pesos. Mm. Le doy a veces 60. No le doy mucho, uh-huh, es poco, uh-huh, para que él se vaya. Uh-huh. Pero si él está pendiente de mí, por eso yo, uh-huh, lo hago. Mire, yo se la voy a poner como es, ¿ok? Porque trabajo con muchísima gente, somos un equipo, pues, no muchos, pero suficientes. Y muchos dobletean, la gran mayoría dobletea la chamba para poder sacar la comercia, ¿o no? Sí. Ok. Vamos a suponer que no tenemos para pagar la comida, que nos cuesta, no sé, 70 pesos, 60 pesos. Vamos a suponer que sus hijos llevan hasta su vianda al trabajo para ahorrarse ese dinero y dárselo a usted. ¿No le parece injusto que usted se lo dio a Borondongo? No, no se me hace injusto. No. No. ¿Se le hace justo? No. Sí, justo. Yo vivo ahorita en un cuarto de azotea. Uh-huh. Y pues ahí yo me quedo y a mí no me importa la casa. Uh-huh. Yo estoy con mi ex-suegra, uh-huh, y yo la cuido, yo voy a comer con ella, uh-huh, yo estoy al pendiente. ¡Ah, comes ahí también! Sí. De vez en cuando, no es siempre. No, pues ¿para qué quiero trabajar? Imagínate, le paga los pasajes, le paga la renta, come en su casa,
No, pues antes no han hablado de que me mudo al cuarto de aquí al lado, porque poco le falta. No, Rocío, es que no es así. Es de vez en cuando cuando él doña ha José, llegado a comer. Doña José, mire. No es diario. Doña José, voltea a ver, haga así como un paneo de cámara así y vea la cara de todos. Mire cómo los tiene. Mire cómo los tiene a todos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Van a querer que yo sea doña José? Miren. Para nada. Nada de que yo les voy a andar solucionando y quién sabe qué. Aquí se chambea. Pero Rocío, si él me apoya en todo. O sea, él, yo le doy porque él también viene y me ayuda. Doña José, pero al final a cambio de está qué? Viviendo a costa de nosotros. Pues, bueno, usted bueno, hace lo yo que quiera. Porque ella mire, no me ayuda. Yo le voy sí, a decir una cosa. Si eso quiere. Lo podemos hablar. Eso lo podemos ajá. hablar. Pero yo, mire, al final del día, usted va a decidir lo que usted quiera. Aquí estamos para resolver y le vamos a ayudar siempre y cuando usted también, o sea, cumpla con sus obligaciones. Y bueno, yo supongo que después de... ¿Cuántos años tiene que no trabaja? Ya tengo como unos 10 años. ¿Se tiene que volver a poner a chambear? Uh-huh. Porque, pues sí, porque si se le va a dar la herencia, pues tiene que pagar el 30%. Pero antes déjame pasar a Diana. Vamos a pasar a Diana, por favor, producción. Adelante. Mi hermana es un holgazán. Bueno, para nada. Ya quiero que salga de nuestras vidas. Estoy harta. Es un irresponsable. Dijo que me cuidó de niña y eso es una completa mentira. Quiero que mi hermano ya deje en paz a mi excuñada. Él no la merece. Diana, 24 años. ¿Tú consideras a Raúl tu hermano? No. ¿Cómo lo ves? Como una persona que me hizo mucho daño. ¿A ti? ¿Por qué, Diana? Porque cuando éramos chicos, en lugar de que me cuidara, lo único que hacía era que me metí en problemas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué problemas, por Dios? ¿Qué problemas, Diana? Le decía a mi papá que yo rompía las cosas de mi mamá. ¿Ok? Lo dejaban cuidarme, no me daba de comer. Muchas veces quería salirme, quería alejarme. Quería que su mamá regresara para que ya no estuviera con nosotros. Yo ya no quería estar cerca de él de ningún aspecto. Te lleva 12 años. ¿Y te dejaban al cuidado de él? Pero también o sea, no es así como dice ella también, Rocío. Entonces, o ¿cómo sea, es? Si yo estuve al pendiente de ella, también le di... También estuvo, le llevo años y he estado se con ella al pendiente. Se supone que tú debías de cuidarme a mí. ¿Y pero qué es lo que te cuidé. ¿En qué me cuidabas? También... ¿Encerrándome en el cuarto? Pues si te portabas, te portabas mal hacía, también. No, ¿la encerrabas en el cuarto? Pero se portaba mal, Rocío. O sea, misógino. No, no es ser misógino, simplemente si se porta mal... ¿Qué es ser misógino? Pues que no quieres a las mujeres, ¿no? Así es. Pero yo, ¿cómo no voy a querer a mi hermana? ¿No le dabas de comer? Pues a veces sí. ¿A veces sí? Pero es que no, yo no trabajaba. ¿Perdón? Yo a veces no trabajaba. ¿Y eso qué tiene que ver con que le dieras de comer si su mamá le dejaba de comer mi y tú no le dabas? Papá te mantenían, te daban todo. Tenías un techo donde vivir, tenías comida, tenías cobija. ¿Qué más querías? Me estaba reprochando todo el tiempo que por la culpa de mi mamá, tu mamá te dejó a ti. ¿Y yo qué culpa tenía ahí? Al pues contrario, sí, debías de cuidarme. Porque gracias a tu mamá, mi papá no mira, ha estado el tiempo conmigo. Mira, lo que mis papás hayan hecho, lo que hayan tenido tus papás, no me importa. Yo no tenía la culpa de todo lo que me hiciste. Yo no tuve la culpa de que tu mamá dejara a mi mamá. Y ahora estás queriendo pero repetir yo tampoco la historia. Tengo la culpa y quieres de repetir que tú... la historia porque estás aferrado a Luzma. Tú estás aferrado a ella. ¿Por qué? Pero tú en ese tema, ¿tú qué te metes? Tú no te tienes que porque meter en claro visto, que se tiene que meter, visto. ¿Por qué no? Porque es mi relación con la madre. Si tú te andas metiendo en la casa de doña Josefina, que ya no es nada tuya, legalmente no es nada tuya. ¿O si es algo de ella? Nada. ¿Y entonces? Yo creo que ya no es justo. ¿Por qué no se va a meter? No, todo lo no creo que es justo que le sigas quitando claro. lo que esta Luzma con tanto trabajo se ha ganado. Cuando a ti mis papás te pagaron escuela, mi mamá te recibió como si fuera su hijo. ¿Y qué es lo que hacías? ¿Que no cortaba sus vestidos? ¿Que no le ¿Y a quién le cortaba los vestidos? A mi mamá. Ay, no. Ay, déjame ir a una recomendación, Dios mío. ¿Intervendrías si tu mamá prefiere proteger a tu excuñado en vez de a tu hermana? No, pues no. Yo creo que la familia es la familia y siempre se tiene que defender. Claro. No, vuelvo a lo mismo, o sea, una mujer creo que tiene que tener el mismo respeto y no tendrían por qué favorecerlo a él. No, que proteja a mi hermana.
porque es mi hermana, ¿no? Tuve que trabajar. Tuviste que trabajar. No hemos parado y bueno, yo le estaba preguntando a Diana si a sus 24 años trabaja y me dice, sí, tuve que trabajar. Estudiaste. ¿Hasta qué año? Tengo la licenciatura trunca. ¿Cómo? ¿En qué? En derecho. ¿Y por qué? Porque yo lo que quería era que ella no estar viendo cómo Raúl le quitaba lo poco mucho que tienen mis papás. Y ¿le yo poder ayudarlos? Sí, ellos le siguen dando dinero. ¿Tus papás? ¿Y por qué? Porque él no trabaja, él no hace nada. O sea, ¿tú renunciaste a tu carrera? ¿Y en qué semestre te quedaste? Segundo, iba iniciando. Tiene toda la facha de abogada, ¿verdad, Mario? O sea, ¿hay un prototipo para vestirse como abogados? No, pero sí hay como una personalidad, parece. ¿Verdad que sí? ¿Y sí la ves como abogado? Hay que prepararse, pero sí. ¿Sí? Oye, ¿y dónde estudiabas? Si no es indiscreción. ¿Es en alguna UNAM privada? No, UNAM. ¿UNAM? ¿Y la dejaste trunca? ¿Por qué? Es dificilísimo entrar a la UNAM. ¿Hace cuánto que la dejaste? Ya tiene bastante. ¿Y no podrías volver a entrar? ¿No? Sí podría, pero sería estar compitiendo con, ahora sí que niños, o sea, personas más chicas que yo. Y aparte prefiero trabajar, yo lo que quiero es ya salirme de mi casa también, para no estar viendo la situación que Raúl está provocando en mis papás. Mi mamá lo quiere como si fuera un hijo. Y creo que no es justo. ¿Tu mamá? ¿A la que le cortaba los vestidos? A pesar de todas las maldades, de que le rompió el maquillaje, de que le cortaba los vestidos. No es cierto, eso es mentira. Claro que sí. Eso es mentira. Todo lo que tú estás diciendo también es mentira, nada más. No es cierto, tú y los Raúl. María, como son mujeres... A ver, mujeres... ¿quieres que hable con la señora? ¿O quieres que hable con tu papá? Como quieras. No, pero es que eso es mentira, Rocío. No, a ver, mira, nada más te voy a pedir un favor, Raúl. Aquí venimos a decir la verdad, ¿sí? Y comportarte como caballero. Ella no tiene por qué venir a decir mentiras. Pero si realmente lo que necesitas es que yo busque pruebas para presentárselas a doña Josefina, con muchísimo gusto lo hago. ¿Sabes por qué? Porque no se valdría que lo que esté diciendo Diana sea verdad y que tú sigas viviendo de tus papás, que te sigan facilitando la vida, que realmente te están haciendo un daño, creo yo. Tienes 36 años, no eres ningún chiquito. Tu hermana tiene 12 años menos que tú y le chambea y se busca la vida. ¿Te has preguntado cuándo vas a salir de tu zona de confort? Lo que pasa es que estoy deprimido. ¿Has estado deprimido por cuánto tiempo? No, mira, si me supieras jalar, yo ya saldría deprimida yo del programa de conocer un caso así. No te rías, Iván. Es que está de risa, ¿no? Está de risa. Se colocan estas etiquetas con esta facilidad. Y me llama la atención que este caso, ¿no? Particularmente... Y ya se puso todo serio. Representa que sí. A muchos sujetos, a muchos hombres que así viven, ¿no? Que así se viven, incluso en este abuso de las mujeres. ¿Está de moda? No sé si está de moda, pero es cada vez más común. Y sí, en la clínica también lo es. Ajá. Que las mujeres llegan a hablar de estos hombres o de estas masculinidades que últimamente son más comunes, que es precisamente una relación de abuso, relaciones de violencia psicológica muy sutiles y evidentemente una forma de utilización del amor para seguir siendo beneficiados, incluyendo a los papás, seguir utilizando a los papás como una fuente de ingresos y posicionados en soy la víctima, en sufrí mucho y me lo merezco todo. Como bien lo señalas, lo preocupante es que es un hombre de 36 años, pero tenemos de 40 y de 45 que viven en esta misma modalidad y que efectivamente buscan relaciones. ¿Del que llama paga? Del que llama paga. ¿Qué es eso? O sea, si me llaman para que yo vaya a ver a alguien, ¿me tienen que pagar para que vaya? Sí, y que abanderan el amor como una forma de intercambio hasta comercial. Wow. Ahora, eso de... pobrecito de mí, no está bien. La victimización, ¿no? Pobrecito, pobrecito, pobrecito y pobrecito. Que desde los adolescentes se están utilizando, por la adolescencia misma, hasta los adultos, en donde lo que decíamos hace un momento, lo psicologizable es cada vez algo más abarcativo, en donde yo me pongo una etiqueta, los papás en esta culpa que a veces traen ya como de por sí instalada, se lo compran esa etiqueta y entonces... hacen que este
chantaje, porque mucho de ello es chantaje, opere, y opere a partir de beneficiarse económicamente o en esto que tú llamas zona de confort, donde efectivamente a veces no tiene nada de confortable, pero sí de una adaptación justo al no hacer nada y al estar poniéndose como víctima y además vendiendo esta historia de yo sufrí, yo me la pasé muy mal, me abandonaron. Estoy deprimido. Estoy deprimido. Cuando, bueno, si fuera una depresión, sería una depresión de muchos años y se llamaría distimia, pero no lo parece, ¿no? No, no tiene la sintomatología ni los rasgos, efectivamente. La verdad. No. Entonces, hay situaciones donde no por el hecho de decir estoy deprimido, lo estamos, y eso, aunque así fuera, quizás va a haber quienes digan que no, pero aunque así fuera, si hubiera una depresión, también obedece a ciertos beneficios, ¿no? Una enfermedad siempre trae de manera inconsciente ciertos beneficios. Claro. ¿No? O ciertas ganancias secundarias que en caso de que fuera tendríamos que voltear a ver con la importancia que tiene porque claro. Volvemos al punto. Es un hombre de 36 años. Un hombre. Un hombre. Se supone que hecho y derecho. Que le pide dinero o le acepta dinero de sus papás y de doña Josefina. O sea, es como una especie de tanda la que tú haces. O sea, vas de persona en persona recolectando dinero para poder sobrevivir. Lo que él hace con mis papás es que dice, es que no tengo a dónde ir, es que ayúdenme, es que ya voy a buscar trabajo. Mi papá ya habló con él, mi mamá ya habló con él, le dijo, te quiero como un hijo. ¿Me da sus teléfonos, por favor? Necesito yo hablar con él, con ellos, saliendo de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Estoy intrigada. ¿No sientes feo? Pero es que yo no lo veo mal, Rocío. No lo ves mal, o sea que sí lo haces. Voy a la pausa comercial para después conocer a Julia. Julio. Julio es el hijo de doña Josefina, hermano de Luz María, cuñado de Raúl. ¿Se acuerda público que le conté? Bueno, excuñado más bien, ¿eh? Medio resbalé, pero feo, ¿eh? ¿Se acuerda usted que le conté del trabajo, verdad? Lo hablamos aquí. Ese trabajo que le ofreció Julio a Raúl y que Raúl llegaba a las 12 del mediodía. Pues como que no, ¿verdad? Voy a la pausa comercial y regreso para que lo conozcamos y hablemos con él. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué haría usted? ¿Qué remedio le pondría? Aquí está el código QR y regreso. ¿Es válido que una suegra proteja a su ex-yerno porque lo ve más débil que a su hija? No, no creo que sea válido. No, igual probablemente te importaría como un ser humano. Pero no, yo creo que lo más importante es tu afinidad consanguínea y pues que amas a tu familia, ¿no? No, pues no, tampoco tendría que ser. Bueno, depende también las circunstancias, ¿no? Si tiene razón la mamá en que tiene, a lo mejor la hija se está pasando de lanza, pues sí, tal vez tendría que defenderlo, pero sí pienso que tal vez la familia tendría que ser, defenderse a sí misma. Es válido, pero no se debería de hacer, ¿no? Creo que nunca sería más débil que una mujer tampoco. ¡Ay, Dios! Está fuerte el tema. Más fuerte de lo que yo pensaba. Dicen, llamaron y dijeron que, quienes nos están viendo, que tienes yernofibia, yernofilia. ¿Cómo ves? Pues no sé qué sea eso. ¿No? ¿Qué es, Iván? ¿Qué es? Pues sería esta atracción por las relaciones con los yernos, o en el caso de los... las suegras, ¿no? ¿Sí? Más bien. O sea, de suegra a yerno. Pero yo no... O es general. O sea, tú realmente tienes atracción con quien te dé dinero. Es que yo no lo veo mal. Dinerofilia. El apoyar a mi... apoyar a mi suegra y si ella me quiere regalar la casa o... Es que eso no es apoyar, eso es estar viviendo de ella. Eso está mal, o sea... Yo si no su sé... mamá o nuestro papá nos da... Ese ya es este... Es yo que, no sé por mira, qué le molesta. Da, o sea, yo trabajo. Nos da, me huele a manada. Te da porque ella no le da nada. Molesta. Pero porque yo tengo te mi molesta. Trabajo. Soy más chica que eso, tú y soy más molesta, independiente. ¿Te molesta que sí, sí que a mí me da y a ti no te da? No, a mí me sigue agresivo dando. La diferencia es que yo no lo recibo. ¿Por qué? Porque no estoy... No tengo ninguna discapacidad. Como para decir, no me puedo valer por mí misma. Ahora, le estás estirando la mano, le estás quitando el dinero a Luzma, le estás quitando el dinero a su mamá. Dinero que ella le da. ¿No tienes tantita vergüenza? Es lo único que quiero eres que me digas. Eres un vividor, Raúl. Sigue siendo un vividor. ¿Por qué crees que te dejó? Pero yo ya la te dije que yo todavía te que sigo amando. Pero uno no vive de amor. Pero es que la situación de Raúl no sé, es no, igual señores, que la de a mí ya no me interesa. Él está solo. No está solo. Ella
tiene sus claro papás. Claro que no. Tengo a mis diferentes papás. Sí, papás. Mi mamá tiene que entender. Mi mamá quiso a Raúl como no si fuera es su propio hijo. Yo quiero que ella abra no cualquiera, señor. No quiere que persona no quiere. Y eso me pone triste. No, no, no quiero que esté aquí. Ella está viviendo otra, ella vive otra situación. ¿Qué otra situación estoy viviendo? ¿Qué situación? Tiene unos padres que la apoyan, la ayudan, la ven. Mis papás están apoyando. Los mismos. Mis papás le dan dinero. Los papás le dan dinero. Ella dice eso, pero no es cierto. Josefina, lo acaba de aceptar. Él lo acaba de aceptar. ¿Te dan o no te dan dinero a tus papás? A veces. No es cierto. A ver, Josefina, yo creo con todo respeto a mi reina, pero le tengo que decir lo que es. La que está viviendo otra realidad y quiere pensarse y creerse otra historia, contarse otro cuento, es usted. Quiere ver o pensar que las cosas son distintas y creer que Raúl realmente lo clama, la quiere, es buena persona, quién sabe qué, cuando lo que quiere es quedarse con su casa, con la pena. Con la pena, así es. ¿O no? No es así, Rocío. No. O sea, ¿crees que estoy mal? Es que yo... ¿Me puedes voltear a ver? Yo apoyo a mi suegra. Y yo estoy con ella. Eso ya me lo aprendí de memoria. O sea, es un discurso y es algo que yo creo que hiciste como un cuaderno, no 20 planas. Un cuaderno del mismo discurso. ¿Sabes qué, Raúl? Perdóname, pero si fuera mi madre, yo ya te hubiera brincado encima. Y de lejos. De lejos. Y mira que a mí no me interesó absolutamente nada de mis papás. Toda mi vida, al igual que las señoras y que muchas más, mira, sudo el dinero que me gano. Para mí, quitarle el dinero a una señora que encima no es nada mío y que, digo, es joven, pero es su lana. Pero es... si ella me la quiere dar. Gánate el dinero. Di por que no. Ti. ¿Sabes la palabra no? ¿La conoces? Sí. ¿Y por qué no dices que no? Pues porque ella me lo da. También conoces la palabra porque a sí le digo mismo. Que él me ayuda, Rocío. Él me lleva al doctor, me compra mis medicamentos. Señora, y yo eso él no se lo doy compra, como, no como se lo una ayuda para él. No se lo compra, ella, no se lo está comprando, pero está comprando. Bueno, va, Julio, por favor, público. Ay, Dios. No puedo creer que mi madre prefiera a alguien que no es su sangre que a sus propios hijos. Quiero que mi cuñado deje de buscar a mi hermana. Ella se merece algo mejor. Siempre he protegido a mi hermana y ahora no pienso dejarla sola. Hola, Rocío. Estoy en shock. Pues yo también, desafortunadamente, enojado, desconcertado. ¿Tú eres mayor o menor que Luzma? Menor, 3 años menor. ¿Y ya chambeas? Sí, tengo una refaccionaria. ¿Y le diste trabajo a Raúl? Hace unos años cuando... bueno, para empezar, cuando yo supe que mi hermana se iba a casar con Raúl, pues a la vez me puso contenta. A la vez me puso contento porque... Pues era, yo vería la emoción de mi hermana, o sea, la felicidad. Y yo la apoyé, de hecho, en la boda, yo fui el que aporté económicamente para lo que era pues el banquete, las bebidas, pues que tuviera una boda como ella quería. Ya con el tiempo, pues Raúl, como dicen vulgarmente, pues fue sacando el cobre, ¿no? El que no trabajaba. Pues se la trabajó. Pasaba todo el día. Pues no, lamentablemente no. Yo le ofrecí trabajo en la... Contigo. No trabajaste. Yo le ofrecí, lamentablemente, un empleo en mi refaccionaria. ¿Cuánto duró? Como 2 meses. Y de hecho, o sea, lo que él tenía que hacer era estar en el mostrador. Las piezas que le pedían era buscarlas y ni eso hacía. No las llegaba a mediodía, se pedía permiso para irse temprano. Faltaba 1 o 2 días por semana. Wow. ¿Y qué hacía? Pues nada. ¿Qué hacía, Raúl? Aparte de nada. Lamentablemente nada. Y yo, la verdad, con la pena con mi hermana, porque fue más pena con mi hermana que con este baquetón, pues lo tuve que despedir. Una persona así, pues yo creo que no merece un empleo y menos un sueldo. No, deja de que no merece. El mal ejemplo que le pones a los demás empleados. A los empleados, demás empleados. ¿No? Porque oye, si llega uno a las 12, no, pues yo mañana llego a las 11. Total, no me van a decir nada. O sea, no. Todos coludos, todos rabones, ¿no, Raúl? Pero yo no sé qué también él... Ya estás afectado de los nervios. Vas a volver a decir que estabas deprimido. No, estás pero yo no sé qué se mete no, también. No, siempre pone de pretexto eso. Es lo único que pone de pretexto. Él se tira para que lo levanten con la historia. Él se tira para que lo levanten con la historia. Somos tres personas.
La verdad, yo estoy muy molesto con mi mamá. Yo estoy muy molesto con mi mamá. ¿Pero qué es lo que porque prefiere a alguien que no es su sangre. Prefiere a alguien que no es su sangre que a su propia hija. Sí, o sea, eso no es justo, eso a mí no se lo me que hace justo. Es, porque a mí no me cuida, no me ve. Y discúlpeme que cuando lo digo así, pero yo he llegado a pensar que mi mamá a lo mejor hasta quiere una relación con este tipo. Fue lo yo lo he llegado a pensar así porque digo, ¿por qué tanto apapacho? El dinero que mi hermana Luz y yo le damos a mi mamá, ¿se lo termina dando este baquetón? Pues ya no le da. Se lo termina dando. Yo he llegado a pensar eso, Rocío, el quitarle todo el apoyo a mi mamá. Pues, yo sé que está enfermo y todo, pero con todo el dolor de mi corazón, yo he pensado en quitarle el apoyo. Mira, más que quitarle el apoyo, yo sugiero lo siguiente. Si me permiten opinar, ¿sí? Cómprenle lo necesario. El medicamento, la despensa, esténse pendientes. Mira, lo que tu mamá argumenta desde que llegó es que ni Luz María ni tú están con ella. Que quiere que pasen más tiempo con ella. Sí, que porque sí que... le dan dinero, pero que no pasan tiempo con ella. O sea, yo ya le hice entender de 25 mil maneras que tienen que trabajar. O sea, obviamente todos tenemos que trabajar, ¿no? Y no es la primera señora que, bueno, o sea, no la pueden visitar porque hay muchas cosas, muchos compromisos que atender, la verdad. Tú eres, ya tienes tu familia, tengo papá familia, y demás, quién sabe qué. Y luego, por pandemia también, muchas familias ni siquiera salen, o sea, de su chamba, incluyendo, ¿no? Al trabajo y el trabajo a la chamba. Ahora, pues yo creo que podría aplicar o no podría aplicar, Mario. Sí, y la propuesta de que Raúl firme un convenio para renunciar a los bienes presentes y futuros de la señora. ¿Sí? Entonces, si es legítima su intención de apoyarla, pues que renuncie a la casa y reciba pues su pago por estarla acompañando. Claro. Ahí yo no veo ningún problema que le den un pago por acompañarla, pero sí a cuidar el patrimonio de la señora. Claro. Si es real, que firme un documento donde renuncia a ese bien inmueble. ¿Qué le parece, doña José? Pero es que la casa, él nunca me la ha pedido, ni nunca. Por yo eso, fui la ¿qué que le parece? De pensar bien las cosas. ¿Qué le parece lo que está...? Señora, tantito. Ya. ¿Qué le parece? Ahorita Diana le quiere decir algo, pero ¿qué le parece lo que acaba de decir nuestro abogado? Es un convenio legal que la protege a usted. Pues yo necesito ver, porque yo también necesito, como vuelvo a lo mismo, que ellos estén conmigo atendiéndome. Uh-huh. Ayer fue mi cumpleaños y pregúntenle si me vieron o me felicitaron para... ¿No la vieron? Yo he tenido... No, pero ¿por qué no fueron? Yo he tenido... Ni él ni Julio. Rocío. No importa. Rocío, sí. Mira, no me ven. Rocío, creí yo tengo de verdad un vínculo que sí le estaba viendo. Permíteme hablar. Tú ya hablaste. Yo tengo un vínculo con mi ex. ¿Por qué cuando te diriges a las mujeres lo haces con odio? Porque no, es que no es odio. Es que no es odio, Rocío. Por favor, no es odio. A ver, con las únicas que no te has dirigido agresivamente es con doña Josefina y conmigo. Obviamente conmigo sabes que va a rebotar. Y con doña Josefina sé por qué lo estás haciendo. Pero ¿por qué cuando lo haces con tu hermana y con tu exmujer que dices que amas, ¿por qué lo haces con odio? Pues no es con odio, simplemente no estoy de acuerdo en su manera de pensar. ¿Y por eso hablas así, tan despectivamente? Pues si me están atacando, Rocío, yo nadie simplemente te está atacando, se está diciendo la verdad. Yo le estoy diciendo a Luz María. ¿Estamos diciendo mentiras? ¿Hasta ahorita se ha dicho alguna mentira? ¿Vives del dinero de tus papás? En parte sí. ¿Vives del dinero de doña Josefina? En parte sí. Que no es el dinero de doña Josefina. Es del dinero de Julio y del dinero de Luz Pero María. Pero si ellos le dan el dinero a la ¿Tienes intenciones de quedarte con la casa? No. No. ¿Estás dispuesto a firmar un documento legal que compruebe que no quieres la casa de doña Josefina? No. No, ¿por qué no? Si dices que no te la quieres quedar. No, pero si de ella me la quiere, ¿a quién le dan pan que llore? Si ella me quiere regalar la casa, pues ese no es mi problema. Habló también el príncipe. Voy a la pausa comercial, voy a una recomendación que me urge y regreso. Bueno, pues nuestro tema. Odio haberme casado contigo. Qué feo decir eso. Qué feo arrepentirse de esa manera. Nos quedamos en la firmada. No se me ha olvidado. ¿Firmarías un documento donde solamente te comprometas a cuidar a la señora?
si es tu intención, pero sin paga. La verdad, no. ¿Por qué no? Pues, como te lo mencionaba hace un momento, si mi ex-suegra me quiere regalar la casa, yo no veo... Yo hablé, ni no hablé de la casa. Se oponen. O sea, te traicionó tu inconsciente. ¿No hablé de la casa? ¿O sí hablé de la casa, producción? Yo solamente dije un documento donde avale que tú solamente vas a cuidar a la señora, sin paga. Nunca dije, te pero vas a quedar no con me la pagan. Casa... Pero ellos no me pagan. ¿Y todo el dinero te da que dinero, te da doña José? Pero no hay mucho. Pero no por hay eso, mucho. Lo que sea, no hay que mucho. No vas a recibir dinero. Solamente tu interés es humano. Ahora ellos me dan dinero, sí, pero ellos están diciendo que es de ellos, que ellos son los que le están quitando porque dinero. Es para que, al dármelo que tú... ya es decisión mía. Pero no, te es para dando que las cosas, no es para sus gastos. Tú no te metas. No, sí, no, yo me estoy metiendo también en lo que no me importa. No, tú sí. Gracias, señora, porque sí me importa usted. Y su hija, y hasta el señor, porque vivimos en una sociedad, por supuesto que me interesa la señorita y mucho. Porque a no gracias a personas como él, muchas jovencitas como ella, se quedan sin oportunidades de salir adelante, señora mía. Y eso no es justo. No estamos aquí para hacer lo que se nos pegue la gana. Estamos para hacer lo correcto. Y nos tenemos que proteger los unos a los otros. ¿Correcto? ¿Y ellos protegen también a su mamá? Sí. Pues si no están con ella nunca. ¿Cuánto le pasas tú de dinero? Si no trabaja el flojo este... Tantito. ¿Cuánto le pasas tú de dinero? Pero él me pues está nada. Viendo. Pero entonces veo, no la estás protegiendo. Pero yo veo por ella. Sí, ve yo estoy mí, con ella. Señor. Pues porque nada más le haces la barba para ver mi gente. Es lo único que hace hacerle la barba. Antes, es lo único que hace hacerle la barba. Así es. Diana está hablando... No creo que sea justo que ahorita venga. ¿Se quiere hacer cargo de la señora? Tú lo único que haces es llorar. Es lo único que sabes hacer, llorar. ¿Es llorar? ¿Es lo único pues que sí, sabes hacer? Sí, porque siempre lloras. Trabajo. Quiero retomar mis estudios. Les ayudo a mis papás. Te he querido ayudar a ti. ¿Y qué es lo único que haces? ¿Autoconmiserarte todo el tiempo? ¿Que porque tu mamá te dejó? Hay veces que la familia no se escoge. Y hay familia que a ti te escoge. Y mi mamá te recogió a ti como si fuera su propio hijo, para que le pagaras de esa manera. Ella te brindó todo el amor que a ti te hacía falta. Yo también le di mucho amor a ella. Le diste amor, pero de amor no se vive, ¿entiende? No se vive de amor. Oye, no está hablando de Josefina, está hablando de tu mamá. Ella está bueno, diciendo que yo no le di amor a mi exmujer. No, sí le está di diciendo amor. De su mamá. Mi mamá no está le hablando dio todo de el amor. De y como que entiendes otras cosas, ¿no? Y también Luzma le dio ¿sí todo escuchas el amor. ¿Sí escuchas bien? Estás mal como de tu cabeza. Ajá. ¿O quieres entender otra cosa? Él siempre entiende lo que él quiere entender. Pues claro, a conveniencia. Es lo que hace, exacto. Mario, necesito saber. Doña Josefina, una vez que le llega la ayuda de parte de sus hijos, y que está claro que está... O sea, es de sus hijos. Es libre de hacer con ese dinero lo que le venga en gana, incluyendo mantener al ex marido, en este caso de Luz María. Sí, como lo vimos al inicio, es una donación material. Uh-huh. El dinero que para lo que ella lo utilice uh-huh. es libre. Si lo quiere regalar a una situación religiosa, si se lo quiere dar a alguien, es libre. Mientras uh-huh. no se pare del 30% inicial. Okay. Es decir, ella puede utilizar el 70% para lo que quiera. Ok, entonces, pues a cerrar la llave es lo sí. que hay que hacer. A pues proveerle de los medicamentos, de todo lo que usted necesite. Oiga, doña José, se me ocurrió algo, preguntarle algo. Esa reacción que tiene usted contra sus hijos, que yo no creo que venga de su corazón, porque no viene de su corazón, no es lo que me están diciendo sus ojos. ¿No es que usted está como que medio queriendo castigar a los hijos a través de esas reprimendas que está poniendo y esos mensajes de que la casa se la voy a dejar a mi yerno? Pues sí, ni lo conoce. O sea, a sus hijos los parió y al señor lo acaba de conocer hace 2 años y está con ustedes desde hace 4 meses. ¿Será eso? No. ¿No los quiere castigar? No. 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 Yo lo veo en su... Bueno, los veo en que no son conmigo...
ellos no están conmigo, que soy su mamá, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Ellos siempre que yo les pido una ayuda moralmente, no es económica, nunca están, no Rocío, pueden. Ella lo que quiere es que le demos atención y que estemos ahí con ellos. Porque tú eres el menos que estás conmigo. Uno por uno para que yo pueda entender. Yo estoy dispuesta a visitar más a mi mamá, darme el tiempo, pero las condiciones no lo quiero ver. Pero nunca lo ha hecho. O sea, yo no quiero ver a Raúl más en su casa. Eso está bien. Eso es lo que yo le pido. O sea, ella me va a poner esa condición. Yo te voy a ver, pero él no esté. Y es la misma condición que yo también. Pero ¿por qué antes no lo hicieron también? Yo ya no quiero volver a ver este baquetón ahí en la casa. No, tú menos, hijo, porque él ni de para nada. Dices que no te voy a ver, pues obvio, porque yo no quiero verle la cara a este tipo. Por eso no voy a visitarte. Está conmigo para nada. Señora, y les hablo, Marco, estoy muy mal. Mi hermano hace lo que Raúl no hace. A lo mejor a veces me paro triste, quiero estar con... Y yo siempre estoy con ella. Pero te estamos hablando, estamos al pendiente. Que no fuera estar a fuerza con el señor. ¿Cuál sería otra solución para usted? Pues yo creo que si yo veo que ellos se acercan más a mí, están conmigo, a lo mejor esa no tomaría esa decisión. Se la compro. Déjame ir una pausita rapidísimo antes de que se me enfríe, ¿eh? No se me vaya a enfriar. Voy. ¡Ya! Se me acabó el tiempo. No, Master, un minutito más, por vida de Dios Santísimo. A ver, ya se me terminó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los ponemos a prueba? Sí. A su hijo y a su hija. A mi hija. Y mientras eso sucede, va a prometerme a mí, no a ellos, que no va a estar manteniendo a Raúl y que cuando ellos vayan no va a estar él. ¿Puede pero hacer si también eso? Ellos se comprometen a cada que yo los llame porque los necesito. Ok. Que estén conmigo. ¿Se comprometes? Sí, yo me comprometo. ¿Te comprometes? Sí, pero la condición yo no quiero ver. ¿Lo firmamos legalmente? ¿Se puede? Régimen de convivencias. ¿Ya está? ¿Sano? Mucho sano. ¿Aceptas ir con Iván? Sí. ¿Sí? Urge. Por favor. No, entonces más visitas a la señora cuando los hijos tienen que estar. Es gratis, ¿eh? No vas a pagar nada. Pero tampoco te va a dar una lana, ¿verdad? Por ir. No le vas a pagar los pasajes. Pues es que luego así salen, que dame para los pasajes. Diana, ¿nos ayudas como monitor también tú? ¿Sí? Para que eso suceda. Y me da los teléfonos de tus papás, que me urge hablar con ellos. Yo le prometo, le doy mi palabra de mujer y de ser humano que soy, creo. Bueno, sí soy ser humano, ¿verdad? No sé si bueno o malo me considero usted, pero ser humano sí soy, hasta el día de hoy. Que la plática que yo tenga con los papás, si usted me lo permite, se la comparto. Es más, se viene a la oficina, le hablamos de ahí y les voy a hacer ciertas preguntas que necesito que usted escuche. Estoy de acuerdo. Y que le quede bien clarito. A la reina se le tiene que proteger, ¿ok? No vamos a permitir que venga nadie a quitarle lo que por derecho le corresponde. Nadie. El tiempo que le quede de vida. ¿Sí? Está muy bien. Conste. Sí. A firmar, ¿eh? Tenemos que hacer ese contrato ya. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? Conste. Hasta le consigo su cubrecolchón si no lo anda regalando, ¿eh? Bueno. Gracias, señoras y señores. Gracias, Mario. Gracias, Iván. Gracias. Que todo lo bueno te siga, te abrace. ¿Y sabes qué? Que permanezca contigo. No lo andes repartiendo, ¿eh? Hasta mañana.